se baña y sale sudando uno, porque no. Pero la gloria sea para el Señor en esta mañana. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. De igual manera, los que nos sintonizan a través de las redes sociales, bienvenidos a esta casa del Señor. La primera alabanza en esta mañana con nuestro hermano Beltrán. Adelante, mi hermano. Muchísimas gracias, Pastor Oscar. Vamos a alabar a nuestro Señor esta hermosa mañana. ¿Cuántos han venido a alabarle? Amén. Número 5 en nuestros signarios. Jesús es mi Rey soberano. El tema de la alabanza la cantamos con todo nuestro corazón. Jesús es mi Rey soberano, mi voz descanta su dolor. Es Rey y me ve tan hermano, es Rey y me parte su amor. Dejando su trono de gloria, de vida saca tu ayúdame ahí. Gracias, hermanos. Vamos a la lectura antifonal, mis amados, en esta mañana. ¿Cuántos trajeron los signarios? A ver, levántelo, quiero ver si todavía hay. Sí, sí, alguno va. Los demás, pues el celular. Amén. Así que vamos a la lectura antifonal, números 21, cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Cuántos esperamos esos cielos nuevos? Amén. Esa es la esperanza. Así que, amados hermanos, aunque esté dura la cosa, no me desmaye, amén, no me desmaye, porque a veces sentimos que esta carrera es un poquito larga y gloria a Dios por eso, amén, porque así nos da la paciencia que necesitamos para esperarle hasta el último instante de nuestra vida. ¿La tenemos, mis amados? Lectura antifonal número 21, yo leo las menos negritas y mi hermano José me ayuda con las más repintaditas. Dice la palabra: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su umbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Todos juntos, sino solamente los que están inscritos en el libro
de la vida de el Cordero. Esto es lo más importante del cristiano. Amén. Que su nombre esté inscrito. Y eso, amados, usted lo tiene que saber. Amén. El más seguro de que está inscrito es usted. Amén. Así que oramos en esta mañana. Padre bueno y santo que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, Dios. Gracias por este privilegio maravilloso que nos regalas esta mañana. Comenzar este domingo, Dios, en tu casa de oración. Bendito eres, mi Dios, por siempre y para siempre. Tus hijos, mi Dios, nos reunimos para darte toda honra y toda gloria al único merecedor que eres tú, bendito Dios. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por la fuerza que nos das cada día, cada momento de nuestra vida. Espíritu Santo, te pido en esta mañana que nos ayudes en todo lo que hagamos, Padre Santo, que sea para honra y gloria tuya, mi Dios. Te pido que nos ayudes, Dios, en nuestras debilidades. Espíritu Santo, fortalécenos, ayúdanos, mi Dios. Si hay alguna necesidad en mis hermanos en esta mañana, tu gracia, tu poder, tu gloria, mi Dios amado, pueda solucionarle, Señor, puede atraerle paz a su vida, a su corazón, Señor. Si hay algo en nuestro corazón, mi Dios amado, que nos quita la paz, Padre Santo, Espíritu de Dios, ayúdanos para que sintamos esa fortaleza de lo alto, para que sintamos tu amor, Señor, en nuestra vida, para que sintamos, mi Dios, que no estamos solos, que tú estás con nosotros. Mi Dios, te glorificamos, te honramos, porque eres bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Padre, entregamos este servicio en tus manos para que seas tú glorificado, mi Dios, en ello. Mi Dios, alguna enfermedad, Señor, algún dolor en esta mañana, Dios, de los que estamos acá, Jesús, en nuestra vida, te pido, mi Dios amado, que con el poder del cielo, ese poder de lo alto, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, mi Dios, que nos sanes, si esa es tu voluntad, Señor. En esta mañana te damos honra y gloria. Bendice a mis hermanos que vienen en camino. Bendice el culto de 10 de la mañana, 2 y 5, mi Dios. Que tu gracia, que tu poder esté sobre ese lugar, Señor. Y cada vida, cada corazón, mi Dios amado, que visite este lugar, se vaya lleno de tu Espíritu Santo, se vaya lleno en su corazón, en su alma, se regocije, Padre, sabiendo que todo lo bueno solo procede de ti, el Padre bueno y maravilloso. En Cristo Jesús te lo hemos pedido, amén y amén. La gloria sea para el Señor. Mi hermano, sigue con las alabanzas. Muchísimas gracias, seguimos alabando a nuestro Señor. Busquemos en nuestros signarios número 200. Oiga, cuando esté cansado y abatido, en oración, dile todo a Cristo, todo aquello que agobia tu corazón, todo aquello que aflige tu alma, dígaselo a Cristo y Él le ayudará. Vamos a cantarlo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Vamos al coro. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Vamos a cantar el 3. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te dará al cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor. Dilo. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. Oiga eso. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Claro de que no hay otro amigo como Él. Ahí cerquita la 201. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él es el amigo más fiel. Él es el amigo más verdadero que podemos encontrar en esa tierra. Oh,
Cristo prueba nos mostró. Pues para llevar consigo al culpable su mano, el castigo de su pueblo en su muerte sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Él es ese amigo fiel y verdadero. 389. Nuestros escenarios, escudriñemos nuestros caminos. Muchas veces por ahí, a veces no viene la bendición, porque nuestros caminos muchas veces no son agradables. Es decirle, Señor, ayúdame a andar por esa senda que a ti te agrada, que a ti te gusta. Cantamos a nuestro Dios. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos al Dios. Una página más adelante. Esto sí muchas veces es difícil cuando estamos enfermos, pero debemos de bendecir al Señor en todo tiempo, que esa alabanza esté en nuestra boca, en nuestro corazón. Te alabamos, Señor, en todo momento. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo verán los mansos y se alegrará. Soon.
401, un poquitito más adelante. Oiga esto, pueblos todos, batid las manos. Alabad a Dios con voz de júbilo. Que se oiga, vamos a ver. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Él es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, alzando vuestras manos, lanzando vuestra voz. ¡Hey! Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. ¡Claro que sí! Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios de Israel. Nuestro Dios, ese Dios todopoderoso, el que partió el mar, el que hizo caminar ese pueblo por el desierto, ese es nuestro Dios. Amén. Amén. Pongámonos en pie entonces y cantamos. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino a queremos. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino a cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Y paso a paso hacia el frente, poco a poco. ¡Oiga eso! Con la oración las fortalezas todas caen y caen y caen y caen. En camino al cielo, queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. 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 Sí, Señor, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y ante ti se doblará toda rodilla, Señor. Esas palmas a nuestro Dios. Queda nuestro pastor acá con nosotros. Gracias, mis hermanos, gracias. Dios les bendiga una vez más, mis amados, en esta mañana. Gracias por ya estar con nosotros. Su pastor Julio, pues este día no estará con ustedes, va, obviamente, va. Así que, mis amados, pero el próximo domingo, Dios mediante, estará ya con nosotros y así
poder siempre llevar las nuevas de salvación a todos los perdidos. Amén. Amados, entre los anuncios que tenemos para esta semana, que hoy es 30 ya, amén, y ya no gastamos lo que nos pagaron, va, amén. Así que, pero mis amados, siempre confiamos en Dios, que Él siempre provee, amén, siempre va a proveer. Esa es la confianza que nosotros siempre tenemos que tener en nuestras vidas. El ministerio de OPJ, amados, salió el día de ayer a Jucuapa. Para la honra y gloria del Señor, hubieron 214 profesiones de fe. Una ofrenda de palmas a nuestro Dios, mis amados, por mis hermanos que siempre andan haciendo esa labor. Y el ministerio de Isaías también, el día jueves, amados, 12 almas para la gloria del Señor. Esas almas están en las manos de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Amén. Solo que falta, como siempre les digo a los hermanos del 5 de la tarde, siempre oremos por ellos. Amén. Aunque usted no los conozca, amén, Dios sí los conoce. El Espíritu Santo hará la obra en sus vidas. Entonces, aunque no le conozcamos, oremos siempre por todas aquellas almas que estos ministerios ganan para el Señor y que Dios les fortalezca. Amén. Porque siempre hay debilidades cuando se está comenzando en la obra del Señor. En las actividades que tenemos para la próxima semana, mis amados, que ya es el mes de mayo. 6 de mayo tenemos ayuno y oración, ayuno y oración. Siempre, amados, es necesario que el cristiano ayune. Amén. Hay situaciones en su vida que solo las va a poder vencer con ayuno y oración. Amén. Ayuno y oración. Así que si tiene tiempo de venir, por lo menos si trabaja, pues venga un ratito nomás en la mañana. Y si tiene el tiempo, pues necesario, mis amados, qué bueno que acompañe en la obra del Señor. Para el domingo 7, amados, también tenemos la dedicación de niños y bautismo. Bautismo, si usted todavía está que sí, que no, que me bautizo, que no, y a veces nos da pena, amén. A los jóvenes más que todo, les da pena. Pero, amado joven, hermano, igual, ¿verdad? Adulto, es necesario que cumplamos, amén, que cumplamos, porque sí es cierto que aceptamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero para tener, amados, ese privilegio de beber, de tomar la Santa Cena, amén, es necesario estar bautizado. Y así, amados, si nuestro Señor Jesucristo, amén, no tenía pecado ni nada, Él nos dio el ejemplo de bautizarlo. Entonces nosotros como cristianos tenemos que seguir esos pasos para que Dios se sienta satisfecho con nosotros. Así que el próximo domingo todavía tiene 7 días, amén, para que le ore a Dios y Él pueda hacer la obra en su vida. También el domingo, amados, 7, vamos a estar en la celebración del Día de las Madres, amén, hermanas. Así que desde ya, va, dígale así, pues mira, el otro domingo, va, tenemos en iglesia, dame que sea para alisarme el pelo, amén, venga hermosa, amén. Venga como una princesa, como una reina de lo mejor, porque es su día. Yo sé que habemos padres que van un poquito medio, quizás buscamos ser como las mamás en aquí con los hijos, pero nunca les vamos a igualar, hermanas, amén. Eso hay que hablarlo. Yo sé que hay padres buenos, hay padres responsables, hay padres aquí, pero las madres, amados, eso es algo especial. Y eso lo pude ver o lo pude vivir con mi madrecita, amén, que se quedaba sin comer por dejarme a mí. Así que yo sé que todas tienen ese corazón, ¿verdad? Ese corazón maravilloso de tener ese amor para con los hijos. Así que el próximo domingo, mis amadas, vamos a estar celebrando su día. Así que, amados hermanos, vamos a dedicar ese momento especial para poder darles ese agasajo. Y, amados, el tema que se va a tratar en el culto de 8, 10 y 5 para el próximo domingo es ¿qué hablan los hijos? Un lenguaje que ya no entendemos, hermano, amén. Porque hoy los que podemos ver las escrituras de los hijos, los que no son tareas ni cuadernos, un montón de letras, te quiero, te cuba, no sé cómo es la cosa, amén. Antes que nosotros escribiéramos así, nombre, o si la letra no se entendía, ¿verdad? Eran buenas regañadas. Hoy todo eso es más moderno, que uno, su hija o su hijo puede escribir una carta de amor para el novio, se la da a usted, yo sé que no la puede leer,
porque solo hablan en palabras rebuscadas que no sé de dónde la han sacado. Así que, amados, dice el tema, ¿qué hablan los hijos? Y eso nosotros tenemos que entenderlo, porque aunque los veamos quizás que están felices con nosotros, pero allá dentro de ellos siempre hay un vacillito, siempre hay algo. Y ese vacío es el que nosotros como padres tenemos que saber escuchar. Porque si bien es cierto, a veces el amigo o la amiga, ¿verdad?, le da la confianza. Y usted sabe que un amigo, por muy amigo y muy amiga que sea, no le va a aconsejar como un padre, ¿verdad? Así que ese es el tema para el próximo domingo, que hablan los hijos. Y en la predicación de las 8 va a estar la hermana Tamara Vanessa Peña. Ella va a estar llevando la palabra el próximo domingo a las 8 de la mañana. A las 10 de la mañana la hermana Adriana Vanessa Cañas, ella estará impartiendo la palabra del Señor. Y a las 5 la licenciada Sandra Argueta de Merlos. Y al final dice que va a haber lo que siempre ha habido, amén, pastelito. Yo sé que el azúcar a veces va, es que mire que si como, pero tal vez, hermano, ahí se bebe la pastillita después, amén, para que le baje la, eso no se me va a exceder, o sí va, porque ahí sí vamos a tener que llevarlo al hospital. Pero, amados, como decimos en buen salvadoreño, un pedacito de pastel al año, pues va, no hace daño. Ya mucho, sí, hermana, así. Así que vamos a estar, mis amados hermanos, el próximo domingo en esa celebración con nuestras hermanas que llevarán ese privilegio de predicar la palabra del Señor. Para el lunes 15 de mayo, amados, dice acá tenemos Noche Blanca con mujeres de fe. ¿Cuántas mujeres de fe hay? Ay, Señor, sea porque está de mañana o qué. ¿Cuántas mujeres de fe hay? Amén, amén. Aunque no tenga fe, hermana, por la fe, diga que tiene fe, amén. Así que no se preocupe. Mujeres de fe dice que tendrán talleres de ministración especial. Y hay un tema que dice osos que hibernan, osos que hibernan. Así que véngase para que juntas puedan gozar de la palabra del Señor. Y también, ¿verdad?, los hermanos, no que solo es para mujeres, también es para toda la iglesia. Solo que ellas se encargan de llevar el culto a nuestro Dios. Así que dice, trae tu camisa blanca, ¿va? Blanca, échela en lejilla, hermano. Si no tiene, eche una de color en lejilla, que eso funciona, amén. Bien blanquita le va a hacer la camisita. Así que, mis amados, los esperamos para el próximo domingo y las actividades que tendremos en esta semana para honra y gloria del Señor. Y si no quiere, amados, cocinar en esta mañana, dice que hay carnita asada con chimol y tortillas a $3.50. Amén, ahorita acaba de pasar el desayuno, pero ya tipo 11, 11 y media, ¿va? Ya el estomaguito le está diciendo, ya es hora, ¿va? Así que, mis amadas hermanas, si no hay o no quiere cocinar, dígale, amén, dígale. Él tiene el deber, amén. Dígale, mira, no hay para la comida, compremos aquí, llevémosla de una vez, amén. Y qué rico se siente comer de la comida de la iglesia, amén. Porque de esa manera contribuimos a este ministerio maravilloso que Dios ha puesto para ayudarnos en todas las cosas. Nos ponemos de pie, mis amados, un momentito más. Y vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas para la honra y gloria del Señor. Recordemos que, mis amados, Dios bendice al dador alegre. Dios lo bendice. Si no lo ha bendecido, habría que ver por qué. Amén. Porque esa es una promesa fiel de Él y Él la cumple. Amén. Así que entremos en este, como decimos muchas veces, esta aventura del diezmar, del ofrendar, porque, amados, Dios siempre nos va a bendecir y nos saca adelante en todas las cosas. Cantamos, lo nuestro suyo es. Oramos, bendito Dios, gracias porque eres fiel y verdadero a nuestras vidas. Gracias por las bendiciones que nos das cada momento de nuestra vida, Señor. Gracias por todas las bendiciones que vendrán, Señor, a nuestras vidas. Padre, en esta mañana te pido por cada uno de mis hermanos que va a ofrendar, Dios, que va a diezmar, bendito Dios. Gracias, Padre,
por ese diezmo, Padre, que ayuda a la obra, Dios, a seguir adelante. Yo sé, Señor, que desde ya tiene su recompensa, mi Dios bendito. Ayúdale en sus finanzas, Señor. Ayúdale en todas las cosas que necesita, mi Dios bendito. Sabemos que mientras estemos en esta tierra somos necesitados, mi Dios, de este dinero, Dios, pero que tu gracia y tu poder y tu misericordia siempre con nosotros y nos ayuda a salir adelante, Señor. Bendice ese negocio, Dios, esa farmacia, esa oficina, Dios, esa tienda, Padre bendito. Bendícele cada día, Dios, y que más clientes, Dios, prefieran sus productos, prefieran ese lugar, mi Dios bendito. Bendice los proyectos que tienen en su vida diaria, Dios, en su vida personal o como matrimonio, mi Dios. Ayúdales cada día, Dios, a salir adelante en todas las cosas que emprendan, Dios, que sea multiplicado para honra y gloria tuya. Bendice también al que no tiene cómo hacerlo, Señor. Provee ese trabajo, esa bendición que necesita, mi Dios bendito, para que siempre pueda ayudar, Dios, y sea bendecido de tal manera, Padre, que nunca le falte nada, porque es en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que te lo pedimos. Amén y amén, Señor. Pueden pasar, mis hermanos. Gracias, mis amados. Ofrenda de palmas a nuestro Dios, porque su diestra, dice, nos ha sostenido. Amén. Abrimos nuestras Biblias, mis amados, en Apocalipsis. Esta revelación maravillosa que Dios dio al apóstol Juan. La verdadera consagración. Vamos a estar hablando en esta mañana de esa verdadera consagración que tenemos que tener nosotros como cristianos. Y vamos a tomar, amados hermanos, como texto para esta mañana,
Apocalipsis capítulo 3, del versículo 14 al 22. Apocalipsis capítulo 3, del versículo 14 al 22, la verdadera consagración. Y es que la palabra del Señor nos dice, amados, no os conforméis a este siglo. ¿Ven? No os conforméis a este siglo, porque, amados hermanos, como están pasando las cosas ahorita, es fácil perder la brújula, es fácil perder el blanco. Porque la palabra del Señor, hay una represión que dice, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, es de tener cuidado, mis amados. Dice la palabra del Señor, ¿lo tenemos? Capítulo 3 de Apocalipsis, del 14 al 22, dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos, Padre, bueno, gracias te damos por esta maravillosa palabra que hemos leído. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú quien dirija mis palabras en esta mañana, Señor, para que tu palabra, mi Dios, nos capacite, Dios, para que nuestro espíritu, nuestra alma sea llena, Padre Santo, de esta palabra y así poder obedecerla, Señor, y así poder, mi Dios mío, tener esa consagración que como cristianos necesitamos en nuestra vida. Padre bendito, Espíritu Santo, te pido que dirijas, Dios, esta oración para que seas tú siempre glorificado en todas las cosas que hagamos en este lugar. En Cristo Jesús te lo hemos pedido. Amén y amén, Señor. La verdadera consagración. Y es que, amados hermanos, todos los cristianos, de alguna manera, siempre estamos en la necesidad de tener una consagración cada día más para nuestro Padre Celestial. Cuando usted se consagra al Señor, cuando su vida es consagrada al Señor, mis amados, sus cargas, sus problemas, usted los siente fáciles. ¿Por qué? Porque tiene una vida, una relación con Dios más cerca de su vida. Y una consagración, amados hermanos, requiere que eso sea siempre constante. No es un momento. No es el momento de venir a la iglesia nada más. Es un momento, mis amados, que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida para que esa consagración no tenga problemas, no tenga obstáculos en su vida. Como cristianos, mis amados, nosotros, como le dije hace un momentito, la misma palabra del Señor nos dice, no os conforméis a este siglo. También nos dice, mis amados, renovaos nuestra mente en el Espíritu Santo. Entonces, esto quiere decir que todos los días usted tiene que estar luchando, renovando su espíritu, renovando su alma. ¿Por qué, amados hermanos? Cuando lo dejamos de hacer, le damos ventaja a Satanás. Y aquí, amados, estamos hablando de jóvenes, adultos y ya lo que tenemos varios años de vida. La vida del cristiano, si bien es cierto, quizás es la más difícil que puede haber. Más difícil, porque tenemos que luchar todos los días de nuestra vida. Y la vida cristiana exige cosas para Dios.
si bien es cierto, Él murió en la cruz por nosotros, nos salvó y todo lo demás, pero la vida del cristiano requiere exigencias también. ¿Para qué? Para agradar a aquel que nos dio la vida. Para agradar a aquel, amados, es como con nuestros hijos, igualito. Amén. Usted, su hijo, a veces cuando quiere algo, él hace, él obedece, él va aquí, él es atento, él es cualquier cosa por ganarse algo, por tenernos a nosotros agradados. Entonces, la vida cristiana es similar. Cuando usted en su vida siempre está en ese, amados hermanos, constante fortalecimiento de, en su vida espiritual, Dios siempre le va a premiar. Pero hay cosas que constituyen la falta de consagración. En primer lugar, su lectura bíblica todos los días. ¿Cuánto lo hacen? ¿Y los demás qué hacemos? Eso, mis amados, por más usted puede ser un buen cristiano, quizás venir siempre al culto, pero la lectura de la palabra del Señor es lo que le da vida. La lectura de la palabra del Señor es lo que le fortalece. La lectura de la palabra del Señor es la que le da las salidas a los problemas que usted está enfrentando. Pero nosotros, como siempre les he dicho muchas veces en los cultos de cinco, a veces nosotros, la oración nuestra es correctiva. La lectura bíblica de nosotros es correctiva. Cuando tiene que ser anticipada a todas las cosas. Usted como cristiano tiene que estar seguro que tiene pruebas, que tiene tentaciones, amén. Y van a venir porque van a venir. Si no, el Señor Jesús no hubiese dicho, mis amados, en el mundo tendréis a... aflicciones, ¿pero qué? Pero confiad en mí. Entonces, las vamos a tener de cualquier manera, querramos o no querramos. Entonces, mis amados, la lectura bíblica es necesaria en nuestra vida. ¿Para qué? Para que no caigamos en ese momento. Número dos, la oración. Eso, mis amados, es anótelo ahí o en su mente, en su corazón, es de ley. Así. ¿Amén? Es de ley que la lectura bíblica y la oración, y usted ahí va a estar feliz. ¿Amén? Va a venir pruebas, van a venir tribulaciones, van a venir esto, va a venir lo otro, va a... usted feliz con su lectura bíblica, usted no le va a afligir. ¿Por qué? Porque usted está consagrando su vida a el Señor todos los días. ¿Y de quién vienen las fuerzas? ¿Quién es su torre fuerte? ¿Quién es su señor de los ejércitos? ¿Quién es el que pelea por usted? Pero si no le conocemos, amén. Entonces su lectura bíblica, su oración, mis amados hermanos, la falta de eso constituye la falta de consagración en su vida. El poco entusiasmo muchas veces de venir a la iglesia. Ay, voy a ir porque el domingo pasado no fui y ahí venimos, va. No, hermanos, esto, la visita, si lo queremos llamar así, o el congregarnos, debería ser una fiesta para el alma y para el espíritu nuestro. Es una alegría venir al templo de Dios. Sería o tendría que ser una alegría en nuestra vida estar en la casa del Señor. ¿Amén? Pero a veces venimos como acá. Hermano, vamos a usemos nuestras manos y ahí estamos, que ni para allá ni para acá. Entonces, amados, el reunirse o venir muchas veces, voy a ir porque no he ido. Eso es una falta de consagración a Dios. Pero cuando usted viene, amado hermano, listo, hoy voy a ir a la iglesia, voy a ir a alabar al Señor, voy a ir a darle gracias por lo que ha hecho en mí, por lo que me va a dar, por lo que no me ha dado, por esta enfermedad, por el dolor, por los hijos, por lo que nosotros queramos. Esto debería ser una fiesta, venir a la casa del Señor, porque Él se alegra. ¿O usted no quiere servir al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Claro que se alegra, mis amados, es como mis hermanas, las que ya son abuelitas, cuando baje poco de nietos a la casa que ni caben, pregúntele cómo se siente, o le estorban los nietos, hermano. No va,
Más quisiera que tuvieran, amén. Pero hay alegría. Pero el cristiano muchas veces no tiene esa alegría. ¿Y eso qué me dice a mí? Que me falta consagración para con Dios. Que me falta tiempo de pasar con mi Dios, con mi amado, como nosotros le decimos, amén. Ay, Señor, maravilloso, que tú eres grande, que tú eres. Entonces, correspóndale a ese amor. ¿Cómo? Consagrando su vida más a Él y siguiendo siempre los mandamientos que Él nos da. ¿Qué más, mis amados? Teniendo un espíritu apagado muchas veces. Eso me aleja de una verdadera consagración a Dios. Y esta iglesia que hemos leído, amados hermanos, acá dice la palabra del Señor en el versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el príncipe de la creación. Dice esto. Sí, lo está escribiendo para la iglesia. Pero usted también es iglesia. Yo también soy iglesia. Entonces, eso quiere decir que me aplica también a mí esta palabra del Señor. Y dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueres caliente o frío. Ahora la pregunta es: ¿en qué lugar estamos nosotros? Amén. ¿Estamos así como que mire que me quiero calentar y que no me caliento, o estamos va que congelamos, o estamos fríos completamente? Pero la palabra del Señor me dice que porque no soy ni caliente ni frío, Él no tiene parte conmigo. Amén. Porque allá al cielo dice la palabra, amados hermanos, y yo siempre les digo al culto de cinco, quien tiene el derecho, la obligación o el deber o la responsabilidad de dejarnos entrar al cielo es Cristo Jesús. Porque Él tiene las llaves y Él nadie más puede abrir que solo Él. Entonces, por eso en la lectura que leímos hace un ratito, y aquel que está inscrito en el libro de la vida. Maravilloso es el Señor. Eso debería preocuparme a mí. Amén. Debería preocuparme a mí. Y debería preguntarle: Señor, ¿y yo estoy inscrito en ese libro? Porque vienen tentaciones. Porque esa falta de mi consagración, a veces quizás podemos decir, mire, es que yo no sé realmente. Pero mis amados, esta iglesia tenía ese problema y la iglesia de la Odisea se encontraba en tibieza espiritual. Y dice la palabra 16, porque por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué hace esto en nuestra vida, mis amados hermanos? La falta de consagración, que las cosas materiales, y no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de tiempo para el Señor. Estoy hablando que nosotros deberíamos tener un momentito en nuestra vida, allá en nuestro hogar, aunque vengamos a la iglesia, de consagración para nuestro Dios. Yo sé que es difícil con hijos. Yo sé que es difícil, mis amadas hermanas, porque después de comer hay que lavar los trastes, amén. Y si el esposo no ayuda, pues va, póngalo, amén. Yo sé que es difícil dejar el uniforme para los hijos, hay que lavarlo. Mañana van a la escuela, hay que plancharlo. Tantas cosas. Y es la primera que se levanta y es la última que se acuesta. Pero es necesario, mis amados hermanos, que tengamos un momentito de consagración para Dios. Y me le garantizo que su vida, espiritualmente y materialmente, va a mejorar, va a crecer y va a salir. Porque, amados hermanos, Dios no nos puede mentir y Dios no nos va a dejar abandonado. Por eso el reclamo que Dios le hace a esta iglesia es: yo digo, yo en mis fuerzas yo puedo hacer todo, amén.
yo soy joven, yo aquí tengo dinero, mi papá, mi mamá, tengo mi casa, mi carro, y entonces voy a ir a la iglesia allá. Pues sí, pero ¿y su vida espiritual? Pues sí, pero de aquí cuando parta para esos cielos que nosotros le predicamos, le decimos maravillosos que hay, ¿qué va a hacer de su vida si no hay consagración para Dios? ¿Por qué, mis amados? Porque miren lo que nos dice el versículo 18. Porque yo, dice, te aconsejo que de mí, ¿qué dice? Compres oro refinado. Oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirios para que veas. O sea que aquí no vale el sobrenombre o el antecesor de don. A no ser que el don fulano, porque va, tiene carros, tiene aquí, no, es que es la señora. No, aquí no vale. Ante Dios todos somos igualitos. Y lo maravilloso de la palabra del Señor es que en aquel momento, mis amados, cuando sea su segunda venida, dice que la palabra que ante Él se doblará toda rodilla, y delante de Él estarán los grandes, grandes magnates, los grandes científicos, los grandes aquí, los grandes gobernantes que tienen el poder sobre este mundo, como también los que no tenemos nada. Entonces ahí no vale, ante Dios, mis amados, no vale nada. Lo único que vale en la presencia del Señor, y como lo dice aquí en el versículo, mis amados hermanos, en el versículo... ya le digo, leamos el 17, el 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá que fuere frío y caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío, sino caliente, te vomitaré de mi boca. 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y... desnudo. Dice el 18, el 19, yo te reprendo, y esto ya va con nosotros, yo te reprendo. En otras palabras, te estoy llamando la atención, hombre. Te estoy llamando la atención. No, estoy hablando contigo. Ah, es que mire que me pasó tal cosa. Que okay, el Señor está hablando con usted. Es que mire, mi hijo le pasó. Ajá, el Señor está hablando con usted. Es que mire, en el trabajo aquí. Ajá, el Señor está hablando con usted. Y son llamadas de atención. Por eso le dice en este versículo, y mire lo maravilloso que es. Yo te reprendo, dice. Yo reprendo. ¿Y qué? Y castigo, ¿a quiénes? A los que amo. Porque Él no quiere el mal para usted. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere? Una vida consagrada para Él. En la tristeza, en la alegría, en el dolor, en la necesidad, en todo lo que usted tenga en su vida. Su vida consagrada al Señor, mis amados hermanos, en nuestra vida es siempre haciendo las cosas de Él, haciendo de las escrituras de Dios para trazar en su vida. Un poquito atrás en 2 de Timoteo, un versículo que lo sabemos de memoria, pero a veces, mis amados, no hacemos de este versículo para nosotros. 2 de Timoteo 3. Versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Por eso es necesario la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es útil, aunque mis amados, usted cuando yo quizás llegamos a la casa, la dejamos ahí y nos acordamos hasta el domingo próximo de volverla a tomar para venir
a la iglesia, pero en esa semana que pasó que no la leímos, algo de utilidad la palabra de Dios tenía para mí. Pero como no la leí, pero como la dejé ahí. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra me dice que es útil para enseñar. Amados, para aprender palabra de Dios, si bien es cierto, nosotros pasamos un seminario, pasamos 4 años sentaditos ahí para que nos den ese diploma que nos acredita. Pero mis amados hermanos, usted no necesita, si tiene la Biblia. ¿Por qué dice? Porque es útil para enseñar. La Biblia, siempre se nos dijo en teología y lo seguimos, la Biblia se explica solita, no necesita ayuda. Pero cuando usted va a ser enseñado por la Biblia, cuando la lee, hermano, cuando la lea, cuando se tome ese momentito. Yo me acuerdo, y mis hermanas quizás que han crecido en el Evangelio, para nosotros era obligación aprendernos el Salmo 1, el 23, el 91 y no sé cuántos más. Amén, hermanas o hermanos de aquellos entonces, porque mi mamá me los enseñó. Hasta la fecha no se me olvidan. Ella me enseñaba, ella me decía, ella en pocas palabras me obligaba a aprendérmelos. Aunque sea yo en mi rebeldía como joven y todo lo demás, como pasamos en nuestra vida. Pero esos versículos, eso que me enseña la palabra del Señor, me ha servido en la vida mucho. Muchísimo. Pero que dice, amados, que ella dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Usted no necesita más. Usted no necesita más. Y deberíamos ser cristianos vencedores. Amén. Y entonces, hermano, no va a venir dolor a mi vida, no va a venir enfermedad. No se trata de eso. Sino que cuando venga la adversidad, el problema a su vida, usted va a tener la fuerza. Así como cuando, mis amados, nosotros decimos, mire, es que quiero comprar una casita o quiero comprar un carro. Ay, ¿cuánto tenés? No, hombre, yo tengo tanto ahorita. Ajá, tiene su respaldo, amén. Tiene sus 4,000, 5,000 dólares. No, yo aquí tengo el dinero. Perfecto. Le ponen el carrito. Mire, este me gusta, lo revisa y todo lo demás. Y ahí vamos con el carro. Lo mismo es en la vida espiritual. Vienen las situaciones y usted está preparado para hacerle frente. Que más de alguna vez vamos a llorar. Claro, somos carne. Amén. Sentimos. Pero Dios ha prometido estar con nosotros, pero eso se logra, mis amados hermanos, únicamente teniendo una verdadera consagración en nuestra vida. También, mis amados hermanos, ¿qué nos ayuda a tener una verdadera consagración en nuestra vida? Como lo decimos o lo dijimos hace un rato, orando en todo tiempo. Efesios 6:18. Efesios 6:18. Lo sabemos, mis amados, claro que sí, orando en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los. ¿Lo sabemos? Sí, lo sabemos. La pregunta es, ¿lo practicamos? Orando en todo. Cuando esté feliz, cuando, mis amados, usted tenga su refrigerador lleno, la cuota del carro de la casa va a tiempo, los niños van bien en escuela, aquí y allá, ore, ore, ore y ore. Porque cuando venga el problema, usted va a estar lista, usted va a estar listo. Y por muy difícil que sea la situación,
usted le va a tener la fe, la certeza, la confianza necesaria en su vida que Dios le va a ayudar. Caso contrario, mis amados hermanos, ahí vamos a venir, pastor, ore por mí. Yo estoy pasando una que viera. Y empieza uno a orar, va a reprender espíritus y todo lo demás. Sí, pero les dijimos, pues, ore. Mire, los tiempos vienen más difíciles. Y la única que le va a hacer frente, que le va a hacer frente a lo que Satanás está tirando allá en el mundo, es usted. Soy yo. Es la iglesia. Y si Dios nos presta vida unos 10 años más, ahí se va a acordar. Porque Satanás, mis amados, viene con todo ahorita. Para nuestros hijos, para nosotros, la iglesia se va a ver acorralada. La iglesia se va a sentir entre la espada y la pared. Y ahí es donde van a salir los verdaderos adoradores que el Padre anda buscando. El verdadero cristiano. El que dice, yo no niego mi fe y prefiero morir antes que. Perfecto. Su fe, su convicción. Como aquellos tres varones. No importa, rey, que nos quemes. No importa, pero no adoraremos. Perfecto. Para ahí vamos. Para ahí vamos. Y no estoy hablando de gobierno. Estoy hablando de ese gobierno mundial que viene para esta tierra. Y estoy hablando que la iglesia es la que está en medio. Y estamos hablando que en ese en medio está usted y estoy yo. Y lo único, mis amados, que nos va a sentir que estamos fortalecidos es esa verdadera consagración para con Dios. Y usted va a tener la fuerza. Una ofrenda de palmas a nuestro Dios, si es Él. Es lo único, mis amados, que nos va a hacer sentir bien. Viviendo de tal forma, mis amados hermanos, que el nombre del Señor sea glorificado. Primera de Corintios, en su capítulo 10. Primera de Corintios 10, 13, dice la palabra. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Pero qué? Pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios. Pero esta fidelidad, mis amados, tiene un precio. Tiene un precio. Porque Nahum, en el versículo 1:7 dice, yo conozco a los que me aman. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Asegúrese que Dios le conoce. Yo conozco a los que me aman. ¿Y qué leímos en el versículo 17 de Apocalipsis? Que Él castiga a los que ama. Y este castigo no es, mis amados, este castigo, no. Vienen pruebas como lo hemos leído acá, pero dice la palabra que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Eso significa que usted la puede soportar. Mire, hermano, que mi niño, mi niña le quitaron cáncer. Hay que aguantarlo. Es que mire, me detectaron una enfermedad terminal. Hay que aguantarlo. Que, algo que siempre nos va a dar es ese malestar en nuestra vida. Pero mis amados, al final yo digo, Señor, si esta carne al final siempre va a tener que morir de alguna manera. Yo puedo estar sanito, mis amados, y por alguna razón el día de mañana, cuando sea, qué sé yo,
viene el otro del otro lado en su vehículo, chocamos y hasta ahí llegué. Amén. De alguna cosa usted va a morir. De alguna cosa yo voy a morir. Está establecido que el hombre muera y después de eso, el juicio. Pero de lo único que usted tiene que estar seguro es a dónde va su alma. ¿Por qué? Porque hay una promesa que el que está en Cristo, él tiene que resucitar. Ya sea que esté vivo o que esté muerto. Entonces, no importa cómo muramos, de una manera siempre vamos a tener que morir. A menos de que Él venga y estemos vivos, dice la palabra que vamos a ser transformados. Caso contrario, no. Pero que esa consagración en su vida le dé la seguridad, mis amados hermanos, que estamos obrando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y terminamos con esto, no dejando que vuestro espíritu se apague. Primera de Tesalonicenses, que también lo sabemos, 5:19. Y que solo eso es, no apaguéis al espíritu. ¿Y qué hace que mi espíritu se apague? No teniendo una consagración para con Dios. Cuando se apaga nuestro espíritu, no hay motivación. Somos cristianos, perdónenme, muchas veces por nombre. Pero no porque sintamos el deleite, amados hermanos, de que soy cristiano. No es que yo soy el hijo del rey, yo soy el hijo de Dios, yo soy aquí, yo soy un adorador, yo soy un buscador, yo soy un ganador de almas, yo leo la palabra del Señor, yo le conozco, Dios está conmigo, yo soy el hombre más feliz de la tierra. Eso debería ser el deber ser de él, cristiano. ¿Pero qué no hace eso, amados? Lo que leímos anteriormente, que yo no lea la palabra, que no ore. Eso me desmotiva a mí. Y venimos a la iglesia muchas veces y no le sentimos, como decimos, ese sabor a la palabra, a los cantos, aquí y allá. Porque estamos desmotivados. ¿Y qué hace la desmotivación, mis amados hermanos? Que no haya una consagración en mi vida. Mi consejo para esta mañana es: busque ese instante en su vida, ese momentito de consagrarse a el Señor. De consagrarse a el Señor. Una consagración en su vida. Así como, mis amados, ya tenemos el hábito que tenemos que comer a tal hora, que tenemos que dormir a tal hora, lo mismo. En nuestra vida espiritual necesita el alimento de la palabra, porque es la que le va a fortalecer cuando vengan sus dificultades, cuando vengan sus problemas. Porque la palabra del Señor, mis amados, nos dice siempre ahí el versículo inicial que tuvimos de Apocalipsis, en su capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. El 20. Y aquí dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y dice el 21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, me he sentado a la diestra del Padre. Ese es el deseo de Cristo Jesús. Ese es el deseo de Cristo Jesús para con sus hijos. ¿Es dura la batalla del cristiano? Sí. ¿Le ha ido bien? También le ha ido bien. Porque hoy ya no es la que era, ni el que era antes. Amén. Ya hay una transformación en nuestra vida. Y eso ha traído, mis amados, para que nosotros podamos tener esa consagración maravillosa. Llegar a la verdadera consagración no es tarea fácil, pero es necesaria para el cristiano.
No me descuide su oración. No me descuide su lectura Biblia. Que no me descuide la venida a este lugar. Y haga un lugar en su vida, un tiempo, en todas las actividades que tengamos. Al final del día o al inicio del día, si usted, mire, anoche no puedo, pues hágalo en la mañana o el ratito que le quede lugar. Pero es necesario, mis amados hermanos, que tengamos una consagración para que el nombre del Señor sea glorificado. Una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Gracias, Padre bendito. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Y siempre, mi Dios, nos pides más y más. Y cuando tú nos pides, mi Dios, es que nos quieres dar, como dice, una alabanza, Señor. Por eso, Padre amado, gracias, porque no nos dejas y no nos abandonas ningún momento de nuestra vida. Tuya es la alabanza, Señor, tuya es la gloria, y en ti siempre estamos satisfechos, Señor. Toda buena dádiva, dice tu palabra, y todo don perfecto desciende de ti, mi Dios. Ayúdanos como cristianos, como hijos tuyos, como hijos del Rey, a tener una vida consagrada para ti, Señor. Gracias por habernos escogido antes de la fundación del mundo, mi Dios, para ser agradable ante tus ojos, para ser luz en esta tierra, Señor. Padre, gracias, porque nunca nos abandonas en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, en nuestras infidelidades. Mi Dios, perdónanos si te hemos fallado, Jesús. Perdónanos, Espíritu Santo, si muchas veces te hacemos a un lado y pretendemos y prescindimos de tu presencia. Ayúdanos para ser más susceptibles a tu palabra, Jesús, para escucharla, Señor, para poder ser atentos a ella, bendito Dios, y así tener una vida más cercana a ti, Jesús. Ayúdanos, mi Dios amado, cada día, cada momento de nuestra vida, mi Dios. Grande es tu poder, Jesús. Tus ojos revelan, sí, Jesús. Tú eres grande y maravilloso, Señor. Que no soy nada. Nada somos sin ti, Jesús. Oh, fiel Señor. Todo lo sabes de mí. Cuando miras hacia el corazón, todo lo puedes ver. Hoy dentro de mí, claros, sí, Señor Jesús, lleva mi vida a una sola verdad. Que cuando me miras, nada puedo ocultar. Yo sé, Señor. Sí. Es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé, oh, sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias, Jesús. Gracias por esa mirada tan tierna que tienes para con nosotros. Gracias, mi Dios, por amarnos con amor eterno, Jesús. Tú eres grande y maravilloso, Dios. Ayúdanos, mi Dios bendito, para tener una vida consagrada a ti, mi Dios. Una vida cerquita, cerquita de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque en medio de tantas cosas que este mundo nos envuelve, Señor, responsabilidades por aquí y por allá, Señor, negocios, escuelas, universidades, Señor, lo que sea, mi Dios, familia, nos aleja de ti, Jesús. Muchas veces le damos más tiempo a otras cosas y no a ese momento de intimidad contigo, mi Dios. Espíritu Santo, ayúdanos cada día, cada momento, para buscarte,
Para saber, mi Dios, que los tiempos que vienen, vienen cada día más difíciles económicamente, Dios, y espiritualmente, Dios, en esta tierra, socialmente, Señor. Y aquel que no esté listo, aquel que no esté preparado, Señor, sufrirá las consecuencias, Jesús. Ayúdanos, Señor. En esta mañana también te pido en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, mi Dios, que nos ayudes, mi Dios, en nuestras enfermedades, Padre, en nuestro dolor, Señor, en nuestra falta de perdón muchas veces, Jesús. Mi Dios, ayúdanos para ser libres de toda atadura, Jesús, para ser libres, mi Dios, y así tú te sientas satisfecho con nosotros, mi Dios amado. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret que esta mañana escuches a tus hijos, Señor. Esa oración que está elevando a ti, Señor. Esa petición, mi Dios, que está poniendo delante de ti. Escúchale, mi buen Jesús. Escúchale, Padre bueno. Escúchale, Espíritu Santo. Y fortalécele, Señor. Ayúdale en su necesidad, Señor. En ese problema de diabetes, Padre bendito, tu poder se manifieste, mi Dios amado. Ese problema de ese riñón, Señor, esos quistes, Padre bendito, tu gracia, tu poder, Señor, sea de una manera sobrenatural, Señor, obrando en esa vida, Dios. En ese sobrino, en esa sobrina, en ese padre, en esa madre, Señor. Tu gracia en esta mañana, Dios, ese poder divino del cielo maravilloso, Padre, te pedimos que nos sanes, Señor. Que nos sanes, Jesús. Ayuda, mi Dios, a mi hermano, Dios, a mi hermana en ese problema legal, Señor. Ese problema que está teniendo Jesús en su vida. Tu gracia, bendito Dios. Espíritu Santo, muéstrale el camino. Espíritu Santo, muéstrale tu poder. Espíritu Santo, muéstrale que si está tomado de tu mano, Él puede, ella puede vencer. Ella puede salir adelante. Ella puede vencer cualquier tentación, cualquier problema, cualquier dificultad que venga a su vida, Señor. Bendito eres, Padre bueno. Tuya es la alabanza, Señor. Tuya es la gloria en esta mañana, Padre bendito, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Jesús. Sí, Señor, nos postramos delante de ti, Señor. Oh, gracias, Jesús. Tú eres fiel, Señor, a tus hijos. Tú eres fiel, Señor, sobre principados. Sí, Jesús, sentado, sentado a la diestra de Dios. Exáltale al Señor. Él está haciendo la obra en su vida. Cree solamente, cree solamente. Tu gloria, Señor, es en este lugar, Jesús. Tu poder se mueve en este lugar, Jesús. Oh, santo es tu nombre, Señor. Sí, Jesús. Tú eres, Señor. Tú eres, Señor. Tu nombre tiene poder, Señor. Tu nombre tiene poder, Jesús. Oh, gran Cordero. Tú vives. Tú reinas, Señor. Exáltate. Corónate. Gracias, Jesús. Con mi alabanza. Nombre es el vencedor. Tu nombre es vencedor. Tu nombre. Gracias, Jesús. El vencedor. Gracias, Señor, porque tú ya venciste. Eso me da la confianza. Eso me da la certeza, eso me da la esperanza, la convicción, mi Dios, que si tú eres mi Padre, que si tú eres mi Padre y tú ya venciste, mi Dios, yo puedo también vencer, Señor. Yo puedo también sentirme satisfecho, Jesús. Yo puedo tener esa esperanza, mi Dios, que aunque Satanás llene quizás nuestra mente de dudas, que tú no vas a hacer la obra, que de nada sirve,
que para qué vas a la iglesia, que para qué lees, si tú ya venciste. Tu palabra me dice que yo también he vencido, Señor. Y esa es mi confianza en esta mañana, Jesús. Que tú nos das la victoria, Padre. Sobre toda enfermedad, Jesús. Sobre todo problema, Señor. Sobre toda dificultad, Jesús. Sobre cualquier situación que estemos pasando, Señor. Le dijiste, todo al que cree le es posible. Todo al que cree le es posible. Esa es mi confianza, Señor. Esa es mi convicción, Padre bendito. Si yo creo, si yo confío, si yo espero, si tengo paciencia, mi Dios, tú obrarás. Tú obrarás y me sacarás y me llevarás a un nuevo lugar, Señor, a donde nunca imaginé. Y tú darás la respuesta a esa enfermedad, Señor Jesús, que ha sido sano, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor, que ha sido sano porque en tu nombre, mi Dios bendito, hay poder, Señor. Porque en tu nombre hay salvación. Porque en tu nombre hay vida eterna, Señor. Esa es nuestra fe, Señor. Esa es nuestra confianza en esta mañana, Jesús. Gracias, Padre. Si hay alguien en esta mañana que necesita reconocer a Jesús como su Salvador, al Rey de Reyes, al que cambia vida, al que transforma vidas, este es el momento, ahí donde está usted. Levante su mano y un consejero llegará y le presentará el plan de salvación para que su vida sea transformada, para que su vida sea hecha nueva. Y el viejo hombre quedó atrás. Y aquí dice: todo es nuevo. Nueva criatura, nuevos pensamientos, nueva actitud, un privilegio grande. Gracias te damos, mi Dios bendito. Porque eres grande y maravilloso. Gracias por esta maravillosa congregación, Señor, de 8 de la mañana, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Padre, temprano dice tu palabra, te buscaré. Eso, mi Dios, es a nuestras vidas. Cuando tú estás primero, antes que cualquier otra cosa, Señor, en nuestra vida, tú premias, Señor. Gracias por esta congregación maravillosa. Bendíceles cada día. Fortaléceles, Dios. Bendíceles, Padre mío. Y que siempre esa confianza esté puesta en ti, Señor. Que no desmayen, Señor. Que no desmayen, sino que cada día se fortalezcan en ti, Señor. Vean, Dios, lo maravilloso que hay servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque tuya es la honra, Señor. Porque tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. La gloria sea para el Señor. Una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Gracias, mis amados hermanos, por estar en este primer culto. Y qué bueno que continúe en los demás. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y que vaya con bien a su hogar los que se van a ir. Los demás, pues allá están los desayunos también. Amén. Para que sigamos en el próximo culto. Dios me los bendiga a todos, que vayan con bien a su hogar. El mensaje ha llegado a su final. Abre tu corazón y recibe a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdona, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador.